¡Estamos vivos! ¡Neta que sí! ¡Solo por hoy! Ya llegamos a la mitad de la semana. Es miércoles 28 de agosto. Falta poco para la quincena. Pero todavía estamos a la espera. Ojalá no la sientan tan larga porque... porque con el relajo de estos días no va a haber ni fútbol en la Capirucha. Ya avisaron que se suspenden el Pumas América. ¿Sí? ¿De modo? Sí, no, no. ¿Quieren circo? Váyanse a Roma. Sí, Pumas América no hay. Cruz Azul Querétaro. Tampoco. Disculpen ustedes para su distracción. Bueno, nada más para decirles, no, a nosotros sí nos bloquearon hasta las 5:30 de la tarde, ¿verdad? Sí. Pero claro, todos ustedes dirán, claro, se lo merecen, son los pinches medios. ¡Órale! Esta es mi ciudad donde muere Peter Pan. Kafka es lo normal en el Distrito Federal. Oiga, mi amigo, únase a nuestra causa. Estamos aquí tendidos, protestando por las aguas. Venimos de muy lejos, dormimos con mucho frío y entre los espejos. ¡Mira! Ponte adelante de la lámpara o aquí, mira, acá. Dorian. Perdón, estoy poniendo orden aquí. Porque está la luz y te pones atrás y nada más te veo las patas. No. Le digo yo, es el Payolita Gómez, ¿no? ¿Cómo se llama nuestra primera obra? La burra al trigo. Escuincles en telequiosos. Y estoy de buena, y estoy mermado, ¿eh? ¡En telequiosos! Ayer la Ciudad de México vivió de nuez otra jornada de caos vial por las manifestaciones de los maestros disidentes. En todo su derecho, ¿eh? Periférico Sur, ¿lo viste? En sus dos sentidos. No, una cosa. Esto no es calle privada, señor. No es calle privada, apunta eso para que no se nos olvide. Que no es calle privada, Periférico Sur, sí. Ni primaria. También apúntalo. Qué barbaridad. Oye, tengo una chava a la que puedes apantallar ahorita, te paso el teléfono. En los dos sentidos, un asco. Avenida Chapultepec, Río de la Loza. Bueno, ¿qué importa que gente que haya entrado aquí a las 5 de la mañana no puede salir a las 5 de la tarde? ¿Qué importa? No, se entretienen entre ellos. Está bien que se entretengan entre ellos, pero a ese ritmo van a acabar concibiendo algo. Es más, y dice mi productora, dice, para eso estamos, ¿no? Claro, porque puede ser lo que sea, y si son los medios se lo merecen, ¿no? Hasta las 5:30 de la tarde fueron los campos de batalla en contra de la reforma educativa, más allá de la inconformidad en la ciudadanía, enfurecida. Sí, con las actividades político-magisteriales no se vislumbra un acuerdo entre las dos partes beligerantes, la CENTE por un lado y el gobierno federal y el Congreso por el otro, para que pongan un remedio a la disputa entre la reforma no pasará y la reforma va porque va. Ya se dieron cuenta que los que están padeciendo el conflicto y lo padecerán el resto de sus fregadas vidas son los niños. Digo, en Oaxaca, ya sé, ¿qué vas a decir los niños? Que no son calles. Que no son calles, no son calles privadas. Muy bien, muy bien. Que privaticen a los niños. Dice Juanito, exacto. Pero los niños de Oaxaca, de Michoacán, de Chiapas, no tienen clases. Ahí se centra el verdadero problemón y el daño en echarles a perder la vida a cualquier chamaco que en la educación podría tener la única oportunidad de su vida. ¡Qué mal pex! ¡Órale! Quiero que me digas lo que está pasando. Por favor, no mientas, me estás lastimando.
La Juanito estaba. Mancera es dos sentidos. Pues sí, Gabriel Mancera, sí. A veces. A veces, depende de cómo vengamos, pues. Este cuento se acabó, así se llama la obra. El jefe de gobierno, Mancera, Mancera, dos sentidos, dice Juanito. Mancera dijo ayer que el caso Heaven está a punto de cerrarse, que este asunto quedará concluido cuando se detenga al último de los implicados en el secuestro. ¿Secuestro? No, sustracción, señor. No, yo diría yo abducción, ¿no? No, secuestro, abducción. Vamos a decir, abducción, asesinato, no, tampoco, abducción y... y el retiramiento de la vida, abducción, y retiramiento de la vida de los 12 jóvenes que al parecer pertenecían, no, no a un cártel, no, a un bando contrario. A los malos. Sí. La captura de todos los responsables de los crímenes será el punto final en lo que corresponde a la actuación del Ejecutivo local y todo quedará en manos del Poder Judicial. ¡Qué tranquilidad, ¿no? Lo que a los ciudadanos nos debe dar paz, certidumbre, ¿no? Para que nos digan cuál es la responsabilidad de las autoridades delegacionales en todo este asunto. Ellas permiten la apertura de este tipo de antros y otra. ¿Quién o quiénes controlan a estos delincuentes que llegaron al grado de asesinar a una docena de chavos? Son dos sentidos. ¡Órale! ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas un hada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada. ¿Ya oíste? No cuesta nada. Amparito Ochoa y los folcloristas. ¡Ándale! ¡Ah, si querían llorar es el momento, ¿eh? ¡Qué tranquilidad se llama la obra! A unos días de que presente su primer informe de gobierno, que va a ser buena. Ya lo está todo el mundo disfrutando, ¿no? ¿De qué se tratará? Dice Juanito, ha de venir hasta en cuatro sentidos. Bueno, pues ya estamos a unos días y Henry Monster Peña Nieto, ayer me mandaron este... ¿Ya viste la onda de Henry Monstrito? A ver, yo creo que sí nos van a pagar una lana, ¿no? Derechos de autor. Derechos. Copyright, ¿no? Sí. Por lo menos para venir con las manos llenas de regalos para el staff. Bueno, Henry Monster dio a conocer los avances en materia de seguridad. El preciso dijo que su gobierno ha detenido a 62 de los 122 personajes más buscados por sus que veres con el crimen organizado y que bajó. Para que no sean ingratos, cabrón. Para que valoren. Dice Henry Monster, bajó en un 20% el número de homicidios que tienen que ver con delitos del orden federal. Por si ustedes están diciendo, ay, pues parece lo mismo. No, no. Malagradecido. Malagradecidos. 20%. A Dios debieran dar gracias. Calderón no se ha ido. Parece que Calderón no se fue, ¿verdad? Pero de pronto nada más por la estatura te das cuenta que algo pasó. En sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública dijo que el éxito en esta etapa donde el Estado ha podido aplicar la ley. No, no se burles, en serio. O sea, lo estoy diciendo así de... No, con tinta sangre del corazón, no se burlen. O sea, si se van a reír el presidente, pero háganlo aquí. Sería bueno para el presidente.
Por eso les vengo de crecimiento y a ustedes aclaran aquí. Me estoy burlando de calles privadas. De las calles privadas. Bueno, pues que todo eso que han hecho debe medirse no por su poder de fuego, por favor, no, sino por cómo se aplica el Estado de Derecho con menor violencia. Digo, de pronto si te va Caro Quintero, bueno, no es cosa tuya y nada más te quedas estupefacto junto con todos nosotros. En la reunión se presumió que ahora sí hay una coordinación. Bueno, ¿qué es una coordinación? Casi telepatía entre las dependencias encargadas de la seguridad. Lo vimos con las procuradurías, ¿no? Sí. Traían el mismo discurso, estaban coordinadísimos, parecía que estaban jugando dominadas, ¿no? Y también con la autoridad local, bueno, hasta las lágrimas estoy por... Oiga, por cierto, la gendarmería, porque todos me preguntaban hoy en la mañana, oye, ¿y qué onda con la gendarmería? Porque sí, ¿para cuándo? Paco me decía, ya ves que él es muy... Sí. Se preocupa por la gente, ¿no? Sí. Entonces, Paco... ¡Se quería listar! Paco me dice, oye, estoy muy preocupado. ¿Cómo va lo de la gendarmería? Sí. Eso es parte de... No, imagínate, de gendarme. Sí, quiere... No, macana. Te vas a Portugal, cabrón. La macana, ¿en qué sentido? La gendarmería, para todos los que están pues al tanto, ¿no? Va a entrar en operaciones hasta 2014. Ah, hay tiempo. Sí, hay tiempo para quién, güey. Para los gendarmes. Para los gendarmes, sí, hay tiempo. Con todos esos datos tan chidos y con tantas buenas noticias, casi la señora Marisa está hablando a su casa para decir lo de la gendarmería. Oye, mi amor, nalgón, que para el 2014. O sea, imagínate la nota. Solo una pregunta ahí en el aire. ¿Se siente usted más seguro que el año pasado? Ay, amor. ¿En qué sentido? Y dice el coqueto W. ¿En qué sentido? ¡Órale! Chamacos, son 6:43. Estamos en Foro TV, en W Radio. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!